¿Cuántos años tenía ahí? Creo que 13. Mi antigua alumna ha usado la primera persona,
También ha lanzado preguntas retóricas. El tema de los verbos, que podéis utilizar el modo subjuntivo o también el imperativo, bueno, y el indicativo normal. O el uso de la primera persona, todo eso lo tenéis que tener también en cuenta a la hora de redactar. El uso de los conectores, que es muy importante, que haya una estructura lógica, ¿vale? Pues lo primero, definir bien vuestro tema, porque estos son también temas muy, muy generales, los podéis concretar más, ¿vale? Pensarlo, documentarlo ahora, podéis usar internet, podéis sacar los móviles o los ordenadores, tablets, lo que tengáis, y si hay algún cambio de tema me lo comentáis. La temática la vamos a repartir con la técnica de las cabezas numeradas. El alumno número uno, donde está Andrés, la situación de la mujer, ¿vale? Número dos, donde está David, el hambre en el mundo. Número tres, donde está Jaime, las personas discapacitadas. Y el número cuatro, el medio ambiente. Si hay un quinto alumno, tema libre.